Volvemos a nuestra ciudad, en donde las temperaturas ya están comenzando a superar los 30 grados y se torna bastante agobiante o agotador, ¿no? Pero sobre todo si uno no cuenta con un servicio básico como es el agua. Aquí vecinos de zona oeste, de la zona de Francia y Aurora, están reclamando. Hace 3 días que no tienen ni una sola gota de agua. Años con baja presión y desde hace 3 días directamente sin agua. Así se encuentran los vecinos de Barrio Plata, quienes aseguran tener que llenar bidones en casas de familiares para poder higienizarse. La falta de presión, que no hay agua, y ahí llega un momento de que se corta totalmente. Y aquí, si no tenemos el bombeador, una bombita para subir arriba, los depósitos, acá no sube nunca el agua al techo. El sector comprendido entre las calles Aurora y Avenida Francia es el más afectado por la falta de servicio. Y sus habitantes aseguran que desde la empresa Aguas Santafesinas no hubo respuestas a sus reclamos. Los ponen la computadora esa y no, y los cortan. En estos momentos nuestros asesores están ocupados, llamen en otro momento, lo corta. No existe deuda. Acá hay gente que no se ha encaprichado de no pagar porque no tiene el servicio y que ya tiene juicio. Para usted la deuda es de la empresa. Es la empresa. Para mí, cuando hay un servicio, hay que darle servicio a la gente. Entonces, ¿cómo le vas a hacer juicio por algo que no te dieron? Las altas temperaturas que se avecinan son el principal temor de quienes viven en este barrio de la zona sudoeste de la ciudad.